5:25. Buenos días, ya vamos de camino para Santiago de Compostela. Ahora mismo voy por la zona de Extremadura, he pasado Santa Olalla de Cala y ya nos queda menos, son las 8 menos 10 de la mañana del día 9 de septiembre del 2022 y nada, me queda un día larguito y bueno, la verdad es que en fin, me he levantado temprano y he salido a las 6:30 y no tengo prisa ninguna. El lunes me incorporo a la vendimia en Santiago de Compostela, en la provincia, y nada, vamos a ver cómo se me da. Tengo ahí mis tijeras, mis guantes y tengo todas las herramientas para poder trabajar. Lo que no tengo es edad, con 56 palos ya. Pero bueno, creo que lo voy a poder aguantar. Es un mes aproximadamente, un mes y medio. Y a ver qué tal. Buenos días, estoy ahí cerca de Cáceres. Ya he recorrido cerca de 250 kilómetros desde Sevilla, más o menos, un poquito menos. He tenido que hacer una paradita aquí porque ya hay que desayunar. Y miren ustedes, como soy vegano, y cuido la línea, pues había pensado en fin, comer un poquito de foie gras, eso sí, con agua. Es que otra cosa no hay. Así que hoy que hemos salido a las 6 de la mañana, pues nada, ese es el desayuno de hoy y a ver hasta dónde podemos llegar. Muy buenos días. Pasar Salamanca, he pasado por la zona de Guijuelo y he visto, vamos, el que no tuviera una placa solar en la cubierta era tonto, lleno de placas solares fotovoltaicas por todos lados, impresionante, increíble, vamos. Ahora he pasado por Salamanca y ya tiro hacia Zamora, me quedan unos 50 kilómetros más o menos para Zamora. A la pata coja, cañándola, ya no dais pena. Poneros la pila con la bola, sáltalo la pila, la cola. Buscando una casa en la cala, una gitana buena que coja la manzana, hermana. Mira, kilómetros y kilómetros de quemado el bosque. Pero llevo ya por lo menos 50 kilómetros. Pero el bosque así, todo quemado. Te cagas. Estoy a 200 kilómetros de Orense, más o menos. Bueno, pero primeras novedades. Hace una hora y media o dos horas me acaban de mandar un mensaje, un SMS. Es decir, la previsión era empezar el lunes en la vendimia. Yo voy para hacer una vendimia de un mes y medio en la zona de Santiago de Compostela. Pues me acaban de mandar hace un par de horas una notificación diciendo que hoy es viernes, iba a descansar el sábado, descansar el domingo y empezar el lunes, pues ya no se empieza el lunes. Que por previsiones meteorológicas dicen que en principio pues no se sabe cuándo se tiene previsto empezar. El lunes seguro que no. El martes, miércoles, jueves, durante la semana que viene me han notificado de que bueno, pues ya me irán comentando. Y nada, pues fíjate el plan. Vamos a viernes, las previsiones meteorológicas son jodidas por lo visto. Y lo que toca, pues nada, ¡hacer turismo! ¡Qué putada! Yo hubiera preferido empezar el lunes.
Así que nada, me toca el fin de semana, el lunes esperar, martes, y ya cuando me digan empezar. Mientras tanto, ¡turismo! A las buenas, buenos días. Sábado, día 10, septiembre, 22. Son las 12 de la mañana. Un poquito tarde, ¿no, Antonito? Dirección Vigo. He estado durmiendo aquí en esta población. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Y nada, he desayunado, he preparado un poco la furgoneta para que esté limpia y preparada. Lo tenía todo revuelto. Y ahora me voy a Vigo. La semana que viene, a partir del lunes, estaré pendiente de recibir alguna notificación para empezar cuando me digan en la zona de Santiago, de Compostela. Y mientras me voy a la zona de playa a hacer turismo. No, es decir, que aquí realmente estoy viendo que aquí hay bastantes viñedos también, pero veo que son viñedos familiares, parcelas pequeñitas, y ellos mismos lo recogen con los familiares. Entonces, obviamente, los que nos contratan es porque son extensiones de hectáreas, digamos ya, ¿no? Entonces, nada, me voy para Vigo, se prevé a partir de mañana tormentas y tormentas y tormentas. Y nada, vamos a ir viendo un poco cómo evoluciona el clima, estar pendiente y a esperar, es lo que toca. Tengo 150 kilómetros por delante para llegar a Vigo y ya os contaré cuando llegue allí. Me he metido en un buen lío. Fíjate dónde estoy aquí, cuesta arriba. No sé si cabe la furgoneta por aquí. ¡Ojo! Es que no sé ni dónde estoy. ¿Dónde coño está la salida aquí? Me cago en 10. Me he metido en la boca del lobo. Aquí ya hay salida. Hostia, macho, la que he liado. Venga. Y yo. Que no hay. Sitio para aparcar no hay. Esto es peor que Chipiona. Bueno, como vemos, estamos en la playa. Estoy en Vigo ya. Acabo de llegar, acabo de aparcar. Me ha costado tela aparcar. Y me he encontrado con esta playa. Te cagas. Esto es Vigo, la zona periférica. No es Vigo, digamos, lo que es el centro. Y nada, son las 3 de la tarde. Voy a dar un paso para allá todo lo que pueda, a estirar las piernas porque vengo agarrotado. Y nada, ahora cuando te eche una caminata, un ratito, me tomaré un vinito. Y nada, la idea es comer algo y ver esta tarde a ver qué es lo que hay por aquí. Vamos allá. ...19:40 del sábado. Me he desplazado y me he dirigido a una playa que se llama Playa de América, y esto es cojonudo. Os voy a poner una panorámica para que veáis. Un pedazo de playa enorme, grande, completa, y he aparcado aquí arriba. Y mañana, pues a primera hora, en cuanto desayune, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Me voy a recorrer mis 8 o 10 kilómetros por aquí,
A ver hasta dónde llego, de punta a punta, más o menos una hora y media, 2 horas, eso es posible. Así que el tiempo es de puta madre, hace un fresquito, ahora sí no llueve, claro, porque la previsión para mañana es lluvia, lo que no sé a qué hora. Así que, ¿qué quieres que te diga? Esto es fantástico. Bueno, hoy día 11, domingo del 22, las 11 de la mañana y me he ido a andar. Hoy va a ser un día, vamos a ver cómo se encara el día, porque por lo visto hay una previsión de lluvia ya por la tarde y vientos huracanados aquí en la zona de Vigo. Pero ahora mismo el día, fíjate cómo está. Fantástico. Un día que no tiene aparentemente ningún. No hay mucha gente en la playa, temprano, pero bueno. Así que nada, voy a seguir mi caminata. Voy a echar el día andando. Voy a tirar hacia el norte. Y la verdad es que esto está bastante tranquilo. Buenos días. Lunes día 12 de septiembre del 22. Sigo aquí en la playa de las Américas, en la zona de Vigo. Y nada, en teoría hoy teníamos que haber empezado la vendimia. Pero si os fijáis, fijaros cómo está el tiempo. Esta noche ha estado lloviendo a partir de las 2 o 3 de la madrugada. Ahora realmente no está lloviendo, está chispeando. Ahí se ve un poquito el sol. Pero bueno. Las previsiones son de agua hoy, mañana, pasado, por lo menos. Yo he pensado ahora ir por la mañana a ver Balaídos, que está en obras. Es un estadio, el estadio del Celta de Vigo. Quien no lo sepa, pues a mí me gusta diseñar estadios deportivos. Y bueno, pues realmente había pensado dar una vuelta por allí a ver qué es lo que se está haciendo y cómo lo están haciendo. Así que ahora nos vemos allí, porque ya me voy directamente para allá y os comento. Muy buenas, acabo de llegar a Vigo, al estadio de Balaídos. Y la verdad es que la fachada tiene una pintaza que te cagas. Espectacular. Me gusta. Es bastante raro, así arquitectónicamente hablando. Pero tiene un pintazo esto. Esto es la parte ya más nueva. Mira. Vamos a darle la vuelta. Vamos a ir a la zona de obras. Esta parte ya es de obras, por lo que veo. Sí. Toda esta parte es la parte nueva de obras. Pasando por la tienda oficial del Celta. Esto tiene buena pinta. Claro, es un estadio bastante viejo. Tiene ya sus años municipal. Y bueno, la remodelación es lo que tiene.
al final hay que hacer prácticamente un campo nuevo. Hombre, comparado con mi Betis, con mi Benito Villamarín, no voy a hacer comentarios. Estamos aquí en la agrupación de antiguos jugadores del Celta de Vigo. Aquí hay una sala de trofeos, lotería, que se juega este año. Anda que como toque. Luego está la parte vieja, Museo del Real Club Celta de Vigo. No es que tenga 30 trofeos, esto es la señal. Fíjate cómo tiene la cubierta, qué tipo de cubierta más. Claro, esto es antiguo. Y luego la sujeta. Esta perspectiva es muy interesante porque aquí se ve la parte nueva con la parte vieja, ¿eh? Y aquí hay una carretera por medio. Entonces desconozco si, digamos, todo lo que es este perímetro de la parte de la base del estadio, donde pone Animar Clínica Real Celta, eso es un perímetro bastante ancho. Entonces yo creo que aquí no hay capacidad para poder redondear el estadio con esta estructura en este terreno. Esto es una avenida, una carretera, y realmente esto lo veo excesivamente amplio y ancho, ¿no? Yo creo que no cabría, a menos que tengan previsto que esta carretera vaya por debajo del estadio, que no lo creo, la verdad. Entonces, estructuralmente hablando, es bastante interesante la forma que tiene, ¿no? Es bastante interesante, sí, sí. Bueno, ya hemos terminado la visita. He conocido a una persona que la verdad es que me ha atendido muy bien. Ha sido bastante amable y me ha enseñado la maqueta del nuevo campo. Claro, yo, cuando ha dicho una maqueta, yo pensaba que era una maqueta real, de tres dimensiones, física. Pero me ha enseñado lo que es la placa de la obra en sí, que viene la foto antigua y nueva. Pero bueno, ha sido bastante amable un accionista de aquí del club. Y ha sido bastante interesante la visita con este hombre, que por cierto me ha dicho que la forma que tienen estas, ¿ves? Si vemos aquí, la forma que tiene la fachada es por la forma que tienen las olas. La verdad es que lo conocía así de detalle, pero tiene sentido. Una forma de ola, ondulado, y está muy bien. Así que nada, aquí termino la visita a Baleidos y ahora me voy a la playa. Aquí he vuelto al lugar del crimen, a la playa de las Américas, a las afueras de Vigo, a unos 10, 12 kilómetros más o menos, porque esto... Prefiero estar aquí esperando hasta que me llamen. Ya llevo aquí unas dos noches y la verdad es que prefiero... No sé. Esto es bastante más tranquilo, ¿sabes? He aparcado en un sitio un poquito más periférico que ayer. Pero bueno, como dice el refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. El tiempo no está mal, no llueve, no termina de arrancar. Hace bochorno, hace mucha calor. Han caído cuatro gotas visitando el estadio del Celta de Vigo. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. He conocido ahí a un accionista que me ha enseñado un poco todo lo que es el campo y detalles, y bueno, pues la verdad es que digo, pues ya lo que hago es que tiro ya hacia la playa de las Américas, que es un sitio bastante tranquilo, y bueno, vamos a seguir esperando aquí un tiempo prudencial. Mañana llamaré por teléfono a, en fin, para que me, a ver si se sabe algo más con respecto al tema de la vendimia, cuando se empiece, etcétera, y de momento hay que tener paciencia. Pero bueno, no me digáis que este marco, este es fantástico.
Esto es magnífico. Bueno, vamos a seguir informando. Ah, aceite tiene. Tiene aceite. Digamos que está al máximo, ¿no? A ver. A ver si lo coge. A ver eso. No, el aceite tiene, ¿eh? Es decir, que nadie podrá decir que me quedo sin aceite. Obviamente. Bah. Así, por lo general, veo yo que más o menos aquí no hay pérdidas de ningún tipo, aparentemente. Y está todo más o menos correcto. Así que nada, vamos a seguir. Una revisión de rutina. Yo lo miro cada cierto tiempo, es decir, cada 3-4 días más o menos. Pues lo voy mirando. Mira, os voy a enseñar al furgón cómo está quedando. Fijaos el desorden que tengo aquí. Esto parece ya una leonera, pero bueno, lo que hay. Ahí está el saco de dormir, en fin. Para cocinar. Los entresijos. Mi mesa. Mi silla. Esa silla me la regaló un francés hace un par de semanas en Sevilla. He puesto aquí la neverita. En fin, para que no me ocupe mucho espacio, como nadie se va a montar aquí. El tema del agua, el tema del agua es un conflicto aquí en Galicia. Tiene cojones la cosa, que parece mentira que en Galicia tengamos que estar así. Pero bueno, lo que hay. Están todas las fuentes cerradas. Esas duchas que se ven ahí. Esa ducha está cerrada. Y todas las fuentes están paralizadas por falta de agua. Así que nada. Esto. Pues nada, esa es la revisión de hoy. Bueno, señores, uy, hostia, vaya hostia que me he pegado con el techo. Me pensaba que estaba yo en mi casa ahora. A ver, mirad lo que estoy haciendo. Hoy toca espagueti. No hay otra historia hoy, ni otra cosa. El que quiera otra cosa que se vaya al restaurante. Así que nada, he tenido que poner esto porque me he dado cuenta de que hay que tener cuidado. No se vaya a ser, bueno, vaya a ser que se recaliente toda la parte esta de aquí atrás. Y esto al menos hace un poco de pantalla. Eso sí, mi vinito. Lo he comprado esta mañana, fíjate de ya lo que llevo ya. ¿Qué va, hombre? ¿Qué coño esta mañana? Lo compré hace 3 días o 4, yo que sé, cuando salí de Sevilla. Y nada, poco a poco me voy tomando una copita, que antes de comer siempre es buena. Y hoy toca lo que toca, así que nada, vamos a esperar a que se haga y a ver qué tal me salen esta vez. Normalmente no me salen bien, pero bueno, lo que hay. Hostia, el humo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se ve esto tan amarillo? Bueno, es normal, hace viento. A ver, voy a cerrar aquí un poco. Sí. Pues nada, aquí estamos de cocinillas.